Esta es nuestra imagen del día. El reclamo por el tesoro del galeón San José por parte de España produce desconcierto en la gran mayoría de los ciudadanos y tiene que ver que el citado tesoro fue producto del saqueo y las masacres de los invasores y su hundimiento fue producto del ataque de otro invasor, Inglaterra. Bien pudiera reclamar esas riquezas Perú, Panamá, entre otros Colombia, quienes pusieron su cuota de sangre en la extracción de nuestras riquezas. Caesars Armada también participa en esta puja, pero ya lo ha dicho el presidente, el tesoro es nuestro. Estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad. Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co. En Facebook estamos como Las Noticias de Telecaribe 630 y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. 70 mujeres han sido capturadas por vínculos con bandas de extorsionistas. Y ahora, a protegerse, IDEAN alerta por altas radiaciones por cielos despejados. A usar bastante bloqueador solar. Fiscalía confirma que 5 periodistas fueron chuzados. Se rajaron escuelas de enseñanza de manejo en la región Caribe. Lo sancionó el Ministerio de Transporte. Perro que mató a niño creyó que recibiría premio, tal y como ocurría cuando atacaba a otras especies. Sigue puja por salario mínimo. El ejército vigilará durante el fin de año. Con gol del paraguayo Roberto Ovelar, el Junior comienza a manejar el sueño de la octava estrella. Nos vemos en minutos. Y en las noticias del entretenimiento les tengo todos los detalles del Shock Fest 2015-2016. Esto y mucho más como siempre al final de la emisión. Ya nos vemos. Y muchísima atención, por lo menos 70 mujeres han sido capturadas este año al tener vínculos con bandas de extorsionistas que operan en la región Caribe. En su mayoría, estas mujeres son las encargadas de cobrar los dineros. Ese video es el momento en el que miembros del Gaula de la Policía capturan a una mujer, momentos en que retiraba una gruesa suma de dinero, producto del cobro de una extorsión, una empresa de gira. Inteligencia, entre 15 y 20 llamadas extorsivas son interceptadas por esos días de fin de año. Los delincuentes han aumentado su accionar y la recomendación es la denuncia. Y es que se ha detectado que los delincuentes, luego de cerciorarse de que sus víctimas están lo suficientemente asustadas como para acceder a sus pretensiones económicas, les indican consignar el dinero en empresas de giro, las cuales son cobradas en su mayoría por mujeres. Según las cifras entregadas por las autoridades, de las 190 capturas extorsionistas este año, cerca de 70 son mujeres. Algunos grupos delincuenciales dedicados principalmente a la extorsión y a la microextorsión ubican a personas que tienen muy buen perfil y que ojalá no llamen la atención ante los investigadores, ante los miembros de policía judicial. Pero la policía confirmó otra modalidad de cobro de extorsiones, y esta es realizada a través de almacenes de cadena. Una entidad donde utilizaban dinero plástico de la misma empresa para poder mover el dinero haciendo compras de electrodomésticos o mercados. Jason Barandica, en las noticias. Y tenga mucho cuidado con la radiación solar. El IDEAN anunció que en esta temporada de fin de año hay mayor exposición a los rayos ultravioletas. Aquí en las noticias consultamos a un especialista quien nos dio algunas recomendaciones. El IDEAM hizo un llamado a los habitantes de la región Caribe y otras zonas de Colombia para que tomen precauciones, ya que desde final de año e inicio del próximo habrá un incremento de la radiación ultravioleta debido a los bajos valores de ozono que se presentan en el país y la poca nubosidad que se espera en gran parte del territorio colombiano. La dermatóloga Luisa Obregón advirtió los peligros que representa para la piel una exposición continua a estos rayos. Más expuestas a quemaduras solares, que pueden ser desde leves, que son el enrojecimiento normal con un poco de ardor, hasta quemaduras más severas que pueden llevar hasta provocar ampollas o vesículas en la piel con cicatrices. Las radiaciones, sobre todo ultravioleta tipo A, predisponen al cáncer de piel. La especialista dio algunas recomendaciones para evitar daños en su piel. El bloqueador solar debe aplicarse en la mañana y siempre reaplicarse al mediodía. Debemos evitar la exposición solar directa, es decir, en la playa o en la piscina, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, que es donde más exposición hay.
y podemos también tomar protectores solares que hoy día existen a base de antioxidantes, tomar una o dos cápsulas cada mañana para aumentar esa protección, estar bajo la sombra, ya sea en las carpas o debajo de los árboles, y usar sombreros. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y la Fiscalía confirmó que existen pruebas que vinculan a algunos miembros de la policía de chuzar a 5 periodistas del país. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, confirmó que el general Rodolfo Palomino será llamado a declarar en calidad de testigo junto a otros oficiales de la Policía Nacional en la investigación que se sigue por las chuzadas a 5 periodistas del país. El jefe del ente investigador confirmó que se tienen serios indicios de que existieron seguimientos e interceptaciones a esos comunicadores. Esto luego del escándalo en el que estarían salpicados varios miembros de la Policía Nacional sobre acosos sexuales dentro de la institución y enriquecimiento ilícito y posesión de bienes no justificados. Nosotros ya tenemos fuertes evidencias, serios indicios de la existencia de ese hecho de intimidaciones, seguimientos e interceptación de correos telefónicos. También tenemos serios indicios de que esos seguimientos, esas interceptaciones de correos y las intimidaciones provienen de la Policía Nacional. El fiscal Montealegre dijo que en manos de un grupo de investigadores están más de 170 correos electrónicos, además de conversaciones de WhatsApp con fecha y hora, que habrían sido interceptados a los 5 periodistas. Y más noticias, centros de enseñanza automovilística de la región Caribe y el país fueron sancionados por incumplir la normatividad para prestar este servicio. Por irregularidades, los centros de enseñanza automovilística del Atlántico, Magdalena y Bolívar se encuentran bajo la lupa. La Superintendencia de Puertos y Transportes sancionó a 97 de estos centros en el país por incumplir la normatividad para prestar este servicio. En el departamento del Atlántico fueron sancionados el 82% de los centros de enseñanza automovilística, en el departamento del Magdalena el 71% y en el departamento del Bolívar el 64% de estos centros. La ministra de Transporte, Natalia Bello, al término de un foro en la ciudad de Barranquilla, expresó que muchos de estos centros no cuentan con licencia de funcionamiento vigente, no tienen al día la póliza de responsabilidad civil extracontractual y tampoco cuentan con el certificado de conformidad del servicio. Se hicieron más de 100 visitas, estuvimos de un trabajo que se está haciendo a través de la Superintendencia de Puertos y Transporte, ¿con el fin de qué? Con el fin de buscar el cumplimiento. Nosotros estamos, como les dije, trabajando en el control, trabajando en la regulación, trabajando en la política, en todos. No vamos a permitir que haya un incumplimiento de estas normatividades. La jefa de la cartera del transporte en el país aseguró que a 5 de estos centros se les canceló la habilitación y 9 deberán pagar multas económicas. Introdujeron sanciones incluso hasta de 300 salarios mínimos diarios legales vigentes y vamos a seguir haciéndolo. Ministra, el control para nosotros es importante. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y una experta en psiquiatría animal explica cuál pudo haber sido la causa para la agresión del pitbull al menor de 18 días de nacido. Sobre eso y otras razas, ella nos comentó. Puesto que algunos animalistas aseguran que Lucas, el pitbull que atacó al bebé de 19 meses y le quitó la vida, debió ser sometido a una crianza salvaje, quisimos ahondar en el tema con una experta en psiquiatría animal. Si bien es cierto que el perro comía gatos, cabe preguntarse si el perro era premiado por este accionar. Esta es la hipótesis que plantea este especialista. Sí es posible de que la mascota, al no hacérsele un buen manejo, por ejemplo, al no gusto con los gatos, o sea, no ponerlo a convivir con gatos, es posible que el perro haya asimilado el llanto del bebé con un sonido del gato, como también pudo haber sido el hecho de que las mascotas en muchas ocasiones llegan a encontrar cierta compenetración tal con niños o con adultos que se desesperan en un momento de por así decirlo, como desesperación del propietario y de pronto pueden actuar de manera inesperada. Para el tratamiento especial que en casa se debe tener con los demás caninos que son calificados como animales salvajes, esto opina la experta. Los perros de las líneas Bull fueron perros que a nivel de historia fueron creados pues para que ellos pelearan con toros y atacaran directamente al cuello y que con esa fuerza que tienen la mandíbula pudieran hacer cierta presión sobre la tráquea hasta que el animal cayera. ¿Qué sucede? Por supuesto, si yo tengo y decido tener un perro de raza pitbull, un perro que tiene esa fuerza en kilogramos en su mandíbula,
yo tengo que tener ciertas precauciones, más si de pronto tengo niños. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad. www.lasnoticias.co 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 Nosotros le informamos bien porque usted necesita estar bien informado.